Hello, welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, Miss. Hello, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Good evening, Miss. Good evening, good Muy evening. bien. Welcome. Ah, qué bien que les va muy bien. Ok, excellent. Mejor ahorita porque van a aprender más inglés. Right? Oh, sí. Yes, oh, yes, oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh. Éxito, así como es éxito. El té. Uy, no vamos a estar promocionando aquí otras cosas, pero, porque, cuidado, peligroso, peligroso. Ok, so I'm gonna start right now, and thank you for your punctuality. De verdad, siempre les agradezco esa puntualidad que tienen a la hora de ingresar a la clase, ¿verdad? Por lo menos que no se me pasen de las 8:05, ya para mí eso es ganancia. Yo igual siempre me conecto, por lo menos. Intento estar a las 8, pero como finalizo una clase a las 8, en lo que me salgo en la otra clase y vuelvo a ingresar, y se me hace un poquito complicado, pero de lo contrario, aquí estamos, ¿verdad? So, thank you again for your punctuality. It is very important que a los Salvadorian people nos conozcan por eso, ¿verdad? Que nos conozcan por ser bien puntuales a las clases y a todo lo que vamos, ¿ok? Ok, so, anyways, welcome again. Gracias por estar acá, and we're gonna continue. Hoy vamos a continuar hablando un poquito sobre los modal verbs in general, los verbos modales en general los vamos a hablar, ¿ok? Porque tenemos varias cosas de los verbos modales, no solo can and could, son varios tipos de verbos modales y me gustaría que ahora los veamos todos para que entendamos cómo funcionan. But first, I would like to start with the attendance, ¿ok? So let me go here. And let's start. Alex Gerardo Peña González. Gracias, Miss. Ya me puse al Annie. día con las tareas. Excellent. That's good. That's very good. Annie Damali Villalobos Coreas. ¿Está? Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Excellent. Hoy está full present, Candy. Excellent. Eric Giovanni Ortiz de. No, 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 no. Eric Giovanni Ortiz, ya lo estaba mezclando los nombres. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Exactly. ¿No está? Ok. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present. Excellent. Johnny Alexander Escobar Calderón. Usa Johnny. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Solo topada. It's okay, don't worry. ¿Pero Jonathan. Excuse me, excuse me. It's la puerta. Jonathan Josué Oliva Enríquez. ¿No está? Ok. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Present. Okay. Present. José Osvaldo Valle Mancilla. Present, Miss. Ok. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. No está Miguel. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Okay. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Okay. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Justo a tiempo, Silvia. Vamos a repasar aquí, tal vez se me conectó alguien. Me dice ahí, por favor. María Julia. María Julia Ramos Olivar. Present. Excellent. Nobody else? Nadie más? Okay, excellent. So we're going to start with the class. Okay, as I told you before, como les decía, vamos a hablar un poquito en general de los modal verbs. Porque puede ser un poquito complicado estar como diciendo el can, el could, y tratando de entenderlo, pero tal vez en conjunto se nos hace un poquito más sencillo. Los verbos modales en realidad nos ayudan a expresar, ¿cómo les podría decir? Una modificación dentro del verbo en sí.
existen varios que son como can, could, que son los que estábamos viendo el día de ayer, que también me quieren un repaso. Tenemos might and may, tenemos must, tenemos would. Entonces, todos estos verbos modales los vamos a estar viendo y conociendo un poquito más a detalle el día de hoy, ¿ok? So, I would like to start right now with the review of can and could. Vamos a repasar un poquito lo que es can y lo que es could. Voy a usar como guía lo mismo que teníamos the last class and this, ¿ok? Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Let me know when you see my screen. Yes. Uh-huh. Yes. Thank you. Okay. So here we have, again, I'm gonna go, voy a ir y voy a repasar esto y lo voy a explicar en English despacio. Con buena letra, I won't explain it in English. Pero, ok, después voy a repetir un poco en español porque quiero que quede claro, muy claro. I want it to be very clear. So, can and could. The reason why we see these modal verbs together, it's because they almost mean the same. They are used to talk about abilities and permissions, okay? Possibilities, suggestions, but they are used in two different ways. So the main rule that you have to know is that can is used for present, okay? If we're talking about an ability, we're talking about an ability in the present. Una habilidad que podemos hacer in this moment. And when we use could, we're talking about an ability that we could do in the past, okay? About abilities that we did in the past. Now, that's like the general rule. Explico en español ahora. La razón por la que vemos can and could juntos es porque son utilizados para hablar más que todo de lo mismo, habilidades, permisos, posibilidades. La principal diferencia que deben conocer entre ellos dos es que si vamos a hablar de una habilidad, can es utilizado para hablar de una habilidad que puedo hacer ahora, en el presente, en esta línea de tiempo. Por ejemplo, I can speak English. Yo puedo hablar inglés ahora, now. Pero could lo utilizamos para hablar de una actividad que podíamos hacer en el pasado. Una línea de tiempo que ya se acabó, ya no puedo hacerlo, probablemente dejé de practicar o probablemente antes yo podía caminar sin que la rodilla me tronara, pero ahora ya pasaron los años y ya no puedo caminar sin que la rodilla me truene, ¿verdad? Something like that. So I could play the piano when I was younger. Yo podía, ¿okay? En este caso solo significa eso, poder y podía, presente, pasado. Now, voy de inglés en el siguiente de nuevo. Now, here in the second line that we have, we talk about permission. And both can and could are used for permission in the same way. But can will be... I'm sorry, I don't know what happened. I think it was a problem. Voy a apagar mi cámara, tal vez eso nos ayuda un poquito. Bien, voy a continuar. I'm going to continue, ¿ok? ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? Yeah. Yes. Ok, excelente. Thank you. Oh, ¿no se puede ver la imagen? No. No. Ok, voy a volver a compartir. I'm going to share again. Okay, perfect. Okay, it says now, estamos hablando permission. ¿Me pueden oír bien o se escucha robótico? Okay, excellent. Thank you very much. Okay, so estamos hablando sobre permission. Can
We're gonna use can for permission and could for permission, and both, they mean the same thing. We are asking for permission to do something. Can I borrow your pen, please? Or I can say, could I borrow your pen, please? It's the same thing. But as I was explaining yesterday, can, it's a little bit more informal. It's not incorrect, it's just informal. And here we have could to ask for permission, but more polite. In a way that sounds a little bit more kind, right? Could I use your bathroom, please? It doesn't mean with can you're aggressive, no. It's just informal and more polite. An example could be like when you say hi and hello. The meaning is the same, right? But one is informal and the other one is formal. Ahora, en el buen castellano, estos dos se utilizan para hablar sobre permisos. Y son lo mismo. Solo que como explicábamos ayer, esto va a ser una manera más informal y esto va a ser una manera más formal. No significa que este sea incorrecto, que sea agresivo o que sea malo usarlo, solamente que es informal y este sí es más formal. Ambos se pueden usar en el mismo contexto. Yo en el lugar de decir, can I borrow your pen, please, podría decir, could I borrow your pen, please, y estaría correcto. Lo mismo acá, can I use your bathroom, please, está bien. The only thing is que esto lo voy a usar en situaciones más polite. Y les ponía el ejemplo de hello and hi. ¿Qué significa hello? Hola. ¿Qué significa hi? Hola. They mean the same thing. Pero hello, yo lo utilizaría en un contexto más formal and polite. Y hi, para algo más informal. ¿Yes? ¿Se comprende ahí la diferencia? ¿Eso significa que sí o que no? Yes, please. Okay, excellent. Yes. Thank you. Now let's talk about the possibility. Possibility. No. To request something, I'm sorry. Again, when we are requesting something, it's the same. It's the same thing. But if you want to request something more polite, then you say could, but it's again the same thing. Lo misma cosa, solamente que aquí vamos a pedirlo de una manera más polite con could y can de una manera más informal, podrían decirle, pero es la misma cosa. Yo podría decir, can you help me please? O could you help me please? Y no cambia el significado, solo cambia el tono polite. Yo podría decir, could you pass me the salt, please? O can you pass me the salt, please? No cambia, solo como suena más polite. Ok, pero vamos a continuar. We're going to continue now. Possibility. Aquí, no me gustaría enfocarme en esta parte de acá porque esto es ya un inglés más intermedio. Y no quiero como darles un dolor de cabeza. Sí les puedo decir, could have, es como podría haber, okay? You could have broken your leg. Podrías haber roto tu pierna. Yes, para eso se utilizaría. Y el could va a modificar este verbo en ese caso. Have, el que podrías haber roto tu pierna. No pasó, pero podría haber pasado. Okay? Offer to help someone and suggestion. Aquí para ofrecer ayuda a alguien o una sugerencia. Can I carry your bags for you? ¿Puedo llevar tus bolsas por ti? Yeah, right? Ofrecer ayuda a alguien. Y esto es para sugerir. ¿Por qué voy a sugerir más con could que con can? Porque can, va más directo, puedes hacer esto. ¿Sí? Puedes hacer esto. Pero con could, yo lo podría decir como una sugerencia. Podrías. Porque si lo quieren traducir al buen castellano, can se va a entender como un poder y could se va a entender como un podrías. ¿Queda un poquito más claro ahora? Or we still lost. Yes, miss. Yes, miss. Okay, excellent. No se me duerma. Estoy explicando aquí para que quede clarísimo como el water. Okay, now. Based on that,
we're gonna do an exercise in this moment. Okay. I'm gonna present the screen. Let me know when you see my screen. ¿Ya pueden ver my screen? Can you see my screen now? Yeah. Yeah. So what I want you to do is pay attention. We have 1, 2, 3, 4, 5 sentences. What I want you to do is send me just the letters in the answer. Solo van a enviar, for example, 1 está literal, 2 está literal, 3 está literal, 4 está literal y 5 está literal. Solo van a enviar los literales. But pay attention, lean, pongan mucha atención y me mandan cuáles serían las respuestas. Solo van a mandar 1 tal, 2 tal, 3 tal, para que no escriban toda la oración. Me lo van a mandar aquí en el chat en privado, es una actividad individual solo para analizar si comprendimos un poco más. ¿Se entiende la actividad que vamos a realizar en este momento? Yes, we do or not? We don't. Si no, vuelvo a explicar. Yes. Ok, perfect. Let's go. Ahí les voy. En el chat lo mandan en privado, solo a inglés corporativo, just inglés corporativo, please. Please send them together, okay? Lo van a enviar todas juntas las respuestas, no una por una. Okay, Eric ya le hizo un mensaje ahí. Creo que me dijo en el chat porque I think so.
Ok, ya tengo varios aquí que han terminado. Estoy esperando a varios todavía más. Hay opiniones encontradas. Ok. Vaya, aquí les voy a dar una pista para quienes puedan haberse confundido. Aquí dice, ella gritó. Screamed es gritar en pasado. Ok. Yo ya me les puedo dar una pista de lo que estamos hablando. Y dice, tú tienes 17. A esta edad en el club, no es una posibilidad, ¿verdad? ¿Qué sería? Y ahí ya le di dos pistas por los que están un poquito ahí en el limbo. Tenemos que poner mucha atención al contexto que nos da. Ahí no dice cuál es la respuesta. Si dice, ella gritó muy fuerte, pero nadie pudo escucharla. Pudo. Nadie. But nobody, nadie pudo escucharla. En el pasado, ¿sería can o sería could? Good. Ah, ahí vamos dando ya. Les digo porque tengo un par de respuestas ahí que... Ya vamos a ver, ya vamos a comparar bien esto. Vaya, creo que voy a tomar una opción y es que voy a darles oportunidad de que vayamos a discutir esto en grupos, porque quiero ver si con el aprendizaje ya constructivo de sus compañeros, vaya, yo tengo esa. ¿Y por qué tiene esta usted? No, es que mire, acuérdese que dijo la teacher, o dijo la miss, perdón, ya me estoy equivocando yo también, dijo la miss, que, sorry, la costumbre, yo hace poco me acabo de poner que debo cambiar eso también, ok. Y que dijo la Miss que si pasaba esto y esto, si era esta regla. Ah, ok, es cierto, ¿verdad? Como estamos hablando del pasado. Exacto, estamos hablando del pasado. Ajá, y en esto, no, como es una prohibición, no es una posibilidad. Y ahí van a ir ustedes poco a poco explicando. Quiero ver si cuando construimos el aprendizaje ya con los compañeros, no diga, mire, la tal es la tal. No, ese no es el propósito de los breakout rooms. El propósito de los breakout rooms es llegar y discutir el conocimiento. Ya les expliqué, ya hemos ido por partes, ¿verdad? Primero les expliqué. De nuevo, hice un refuerzo, después hicieron un ejercicio individual y ahora van a hacer un ejercicio en conjunto, compartir las respuestas. Luego vamos a volver acá y con mi refuerzo van a entender un poco más de esto, ¿ok? Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Ramiro, dígame. Miss, ¿nos podría compartir nuevamente las reglas o la explicación para hacerla guardar? Esta, gracias. Muy amable. Voy a compartir en el chat, en excelente. En WhatsApp. Ok. Gracias, muy amable. You're welcome. Ok. Y ahí está también la otra para que puedan compartir los ejemplos, ¿verdad? Recuerden que vamos a ir a discutir esto. We're gonna, ¿por qué? ¿Por qué puso esto? Ah, pero es que mire, ahí hacer un refuerzo y después yo voy a venir a reforzar acá. Ya con las respuestas y el por qué, y ustedes se van a quedar, ah, pero también puede ser que en los grupos pase eso, que se queden como, oh, ya entiendo, ¿verdad? Tengo aquí, ¿cuántas personas de oyentes? ¿Solo uno? Annie Damali. No, Eric me dijo que también, pero ¿cuál Eric? Reyes Molina. El otro Eric. Eric Jiménez. Ok. Sí, Eric Jiménez, oyente. Ok, vaya, vamos ahí. Let's go.
Hello, Ani, Damali y Sandra Yanira. No sé si Sandra tuvo un problema ahí con conexión. ¿Sandra? Hello, Eric, ¿se desconectó? Oh, ¿usted era el que estaba de oyente? No, sí, ¿verdad? Está en la sala 3 ahorita usted, ¿verdad? Está apagado su audio, Eric. No le puedo escuchar. Yeah. Ok, buenas noches, Miss. Sí, es que estaba desde el teléfono, ahorita me conectar yo aquí a la casa. Ok, vaya, entonces lo voy a enviar a la sala donde está en la 3, ¿verdad? Sí, dice, sí. Ok, excelente. Ella grita. Gracias. Ella grita. Y nadie la escuchaba, dice.
Okay, let's go with the explanation. Yo creo que ya la mayoría ya pues ya comprendimos bien, pero igual vamos a ir con la explicación. Yo quiero escuchar de parte de cada uno de ustedes la explicación que tienen que darme por qué eligieron esa respuesta, ¿ok? No solamente tal, ¿verdad? Sino por qué, el por qué. Así para que todos vayamos entendiendo. Exacto. Ok. Vamos a empezar con Rodrigo, porque Rodrigo tiene que participar para que no se me duerma. Rodrigo, in the number one, what is the answer? Ando con el grupo. There are eight. Okay. Porque es que hablábamos de que, bueno, al menos yo lo había puesto como cool en un principio, pero en realidad consideramos o llegamos a la consideración que el nobody ya lleva implícito el negativo. Exacto. No es necesario volverlo a poner. Ajá. Eso fue la conclusión a la que llegamos. Que mañana había medio raro. No, nadie, ¿verdad? Nadie la escuchó. Ajá, correcto. Exacto. Y también porque estamos hablando del past, ¿verdad? No podría ser Ken. Exacto. Bien. So, acá, muy bien, porque hay que, como si usamos couldn't, diría, nadie no pudo oírla. Nadie no pudo oírla. Mejor, nadie pudo oírla, ¿verdad? Ahí ya está implícito, como decía el compañero. Excellent. Good job. Vamos a ir ahora con Alex Gerardo. Alex Gerardo, number two. What is the answer and why? Can't be can't. Dice, yo tengo 17 años, tú no puedes entrar al club a esa edad. Tú tienes 17 años, no puedes entrar al club con esa edad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería can't? Primero, porque está hablando en tiempo real y segundo, Ken, por lo negativo, pues. Ajá. Tú no puedes. Y porque es una prohibición, ¿verdad? No es ni una posibilidad ni nada. Correcto. Exactly. Thank you, Alex. Vamos con Marjorie ahora. Marjorie, number three. My mother, what is the answer and why? El micrófono, Marjorie. Sorry. Letter B. Okay. Could. Dice, porque nos está mencionando el pasado, porque nos estaba diciendo que ella podía tocar guitarra muy bien, pero cuando era joven. Exactly. Thank you very much, Marjorie. Very good, very good. Vamos a ir ahora con Jocelyn Ramírez. Jocelyn, number four. What is the answer and why? The answer is letter B. Porque está hablando de habilidad y lo dice en presente. Exactly. Good job, Jocelyn. Yes, así de simple, ¿verdad? Como lo dijo ella en pocas palabras, pero la verdad. Porque está hablando de una habilidad que es en el presente y dice pues que ambos son habilidades. Puede hablar, digo, puede entender cinco, pero hablar three. Excellent. Good job. And the last one, last but not least, to darle la oportunidad a José Osvaldo. José Osvaldo, number five. What is the answer and why? Letter C, can't, because present, porque es en presente. Ajá, ¿y qué más? Solo a esa conclusión llegué. Porque es en presente. Yes. Vaya, ¿y negativo por qué? Ah, porque como dice que le duele la cabeza, entonces no es algo que pueda realizar ahorita. Exactly, exactly. Thank you very much. Thank you very much. Ok, so bueno, no sé con esto si hemos llegado a la conclusión que tal vez ya podemos entender un poquito más del Kenial Could. ¿Ya? Diríamos que sí. Obviamente que sí. Muchas gracias. Ok, you're welcome. Ya se sabe que para eso estamos acá. Bien, so now that you understand a little bit better now that we're gonna go and we're gonna see
cómo me les está yendo para darle un break al cerebro antes de empezar con todos los otros modal verbs. Pero vamos a darle un break a esa pensadita, pero vamos a ir a la práctica de la pronunciation practice, ¿ok? So let's see. Tell me when you see the screen. Ajá, ¿quiénes lo practicaron ya? Who practiced this? Nadie lo ha practicado. Remember, para tener una buena pronunciation, we have to practice. No va a pasar mágicamente. It's not like something magically is going to happen. So let's practice. Very, but. Veía mucho problema que me estaban diciendo about. Yo vi mucho eso, pero no es about, es but. De hecho, vamos a darles aquí como una... Miren, ok. But. Esto va a ir unido como bit of. Se va a leer como butter. No barer, no barer. Butter. Butter, ok. Y es bad de nuevo. Este sería bitter. Bitter. Este sería better. 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 Creo que esos son los que se repiten, ¿verdad? Ok, let's continue. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Miren, yo que ya se supone que puedo hablar inglés, ¿verdad? Incluso me dolió un poquito irlo practicando despacio. Ahí vamos a ir mejorando, ¿ok? El propósito, the main purpose is to practice word by word. Ahorita van palabra por palabra. No quieren decir very, 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 no. Word by word. Para distinguir las palabras, su pronunciación individual. Eso se los pongo juntos porque no es a bit of. A bit of, no, a bit of. Yo lo diría como a bit of, ¿ok? A bit of. De hecho, lo voy a modificar. Y voy a poner a bit of. Separado. A bit of. A bit of butter. Butter. No es butter, es butter. Butter. Eso es una referencia, no es que literalmente así se dice. ¿Okay? So, I would like you to practice word by word. Tómense tiempo, practique uno cada turno, después modifiquen, digan esta palabra lo dijo mal, repitamos de nuevo, let's practice y vayamos haciendo así un círculo de práctica. Luego cuando ya tengamos un poco dominada el word by word, intentemos decir oraciones completas. Betty bought a bit of butter. Pero primero, Betty bought a bit of butter. Luego, Betty bought a bit of butter. Y luego podemos ir añadiendo velocidad. Pero vamos step by step. ¿Se entiende un poco? ¿Ya? Yes. Ok, perfect. Yo sé que van a tener una pronunciación mejor que la mía. Y pronto me van a escribir y me van a decir, ¿se acuerda cómo pronunciaba? Ay, no, ¿verdad? Mire, yo le voy a enseñar inglés. Teacher, miss. Oh, también tengo que cambiar eso. Oh, my goodness. Ok, let's go and practice.
Hola, buenas noches. Miguel, welcome to the class. Hello. Hello. Sí. Me estaba conecté trabajando un poco ahora. Tarde. Sí, no había podido conectarme todavía. Oh, it's okay. Sus compañeros están practicando el tongue twister. Lo voy a enviar a una sala, ¿ok? Ok, gracias. Okay, excelente. Sandra, ¿se desconectó? Hola, mi sí, estaba desconectada, pero ya volví. ¿En qué grupo? No estaba en grupo todavía. Oh, okay. Aún no. Están practicando el tongue twister, ¿ok? Ok. Okay.
Vaya, un valiente, un valiente. ¿Quién? ¿Quién valiente? Rodrigo quiere pasar. Así ¿Rodrigo? Se anima, es claro que tiene la intención y no se... No, lo que pasa es que estamos practicando en silencio. Pero ahorita vamos. Ay, ajá. No, hay que probar, ahí están grabando. Vamos. Vale. But the body, very bold, was body. So very bold, about a body. And it was body, that's the body, very bold, before. Before. Recuerden que aquí, en la que tiene bitter, ahí dice bitter. Abajo les puse las pronunciaciones de esas palabritas. Bitter, cabal, como la de Michael Jackson. Bitter. Ah, yes, bitter. Very bad, a bitter butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Excellent. Ya se le. Voy a intentarlo a ver qué sale. No, solo no se muerta otra vez. Vaya. Very bad, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter. And it was better than the butter, very bad before. Vaya, ya ven, no muerde la lengua. Wow, incredible, ya ven que tenemos que ir pasito por pasito, excelente. Hay que caminar primero. Hay que gatear primero, pininito. Exacto. Excelente, bien, 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 exact. Sigamos. But the butter very bad bitter. So very bad a very butter and it was very thank the butter very bad before. Wow, Maria, excellent. That was really good. Estuvo muy bien. Yeah, yes. We have to go step by step. Excellent. Yeah, you're welcome. Bien, ahí, María, si gusta, sigamos practicando así como le decía de ajá, hacer la frase. Estoy intentando, una, very bad and bitter línea. Butter. ¿Hola? De una línea primero, quizás. Ajá, very bad, very bad a bitter butter, but the butter very bad.
Hello. Qué calor, ¿verdad? Está haciendo calor, right? ¿O solo soy yo? Yes, it's really hot. Hello. Qué calorcito. Y lo peor en mi caso es que el ventilador me hace daño. A la pucha. Imagínese usted. Y el ventilador, como tengo rinitis, ¿verdad? Entonces el ventilador a mí me causa estragos cuando lo pongo directo. De hecho, ayer me tuve que venir a dormir aquí allá a la sala porque no aguantaba el ventilador en el cuarto. ¿Y los zancudos? No hay mucho, fíjese. No hay mucho. Aquí sí, han crecido. Sí son de verdote ahora. Oh, de veras. Aquí no, realmente. Es que yo vivo literal. Y bueno, no sé, ¿verdad? Tal vez debería haber más por eso. Yo vivo en el campo. Entonces, no sé, tal vez porque no hay muchos recipientes de agua, ni mucha cosa así. Tal claro. vez por eso no hay algunos zancudos. Así que, y como acá abajo aquí, también. Un vecino tiene crianza aquí. Eso también, o sea. Donde Ramiro es injusto que fue. Chiquito. Porque está bien alimentado por mí. Qué malo, José Alfredo. No sea así. No. Mire, pero depende de la sangre usted, porque hay sangre que los zancudos no le gusta. No sé si se han dado cuenta ustedes de eso. Hay la mía, la mía es muy amarga. La mía tampoco. ¿Verdad? Es que yo soy la última opción, solo que no haya nadie más. Ajá. Bueno, ni modo, voy a picar a este y después se arrepiente. El zancudo todavía como, no me hubiera picado. ¿Verdad? No, pero es que si yo tengo un tío que él, mire, donde vamos, nadie ha sentido un solo zancudo y él ya está picado. Ya anda todo rojo. Y nadie ha sentido zancudo. O sea, él así llama la sangre, o sea, la sangre de él llama así los zancudos. Depende mucho de eso. Y ahí mi mamá, tal vez allá al rato. Así como dice Marjorie, cuando el zancudo dice, bueno, no he comido y si no me voy a morir, pica. Ella es de los nuestros. Cabal. A mí yo soy un término medio. Yo sé, para mí es como cuando usted tiene hambre y dice, bueno, como una tortilla con quesito, está buena, pero no es como su primera opción. La primera opción sería una comida completa. Yo soy un término medio para el zancudo. Bueno, let's continue with the class and let's see. Miren, yo fui a unas salas que me impresionaron. I was shocked. I was like, oh my goodness. Practicaron mucho. Y fui a otras salas donde me dijeron, estamos practicando el silencio. Y yo dije, yo también me imagino que hago sentadillas, pero no me cambian las piernas. Ok, así que practicar en silencios no va a ayudar de mucho, right? De todos los días digo, hoy me imagino que estoy comiendo una ensalada, pero me estoy comiendo la pizza, así que y no veo cambios, pero yo me imagino que es ensalada, ¿verdad? So, but yeah. Anyways, así que tenemos que practicar así verbalmente, expresarlo, entrenar estos muscles. Muscles son músculos. Y acá las cuerdas vocales. Yo a Candy, cuando estábamos allá, me dijo, Candy, por favor me hace participar a mí, porque yo quiero participar frente a todos en la clase. Y yo dije, va, está bueno, Candy. Ay, oh my God, Jonathan, qué bonito su gatito. Candy, ajá. Yes, teacher. Excellent, let's go, Candy. Very bad bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better that the butter very bad before. Yes, good job. This is doing muy bien. That was really good. Excellent. Give her an applause, you guys. Excellent. That was really, 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 really good. Muy bien ahí. Excellent. I like it. Miren, sí, vamos dando pasitos. Pasitos de baby steps. Vamos pasito a pasito. Antes de continuar, tengo que hacer recalcar algo muy importante. Que si no, pues no es lo mismo. Jonathan, ¿cómo se llama su gatito? ¿Cómo? ¿Cómo se llama su gatito? Ah, Mickey. ¿Mickey? Mickey. Okay. Michi. Gracias. ¿Cómo? Deletréamelo. M-I-S-S-I.
Missy. Missy, ok. Ya, gracias, bye. Jonathan, tenía que saber ese dato muy importante, era para la clase. Ay, bye. Ya, gracias. Yo tenía 7 gatos el año pasado, pero se me murieron varios. Desafortunadamente. Qué barbaridad, con esas grandes alergias, mis, por Dios santo. A veces siento que me las provoco. Pero es que los gatos son tan bonitos, tan hermosos. Se me murieron varios. Uno me lo mató un perro, un pitbull, que es de unos vecinos. Otro. El mío se llama Félix. ¿Se llama cómo? Félix, como el gato Félix. Félix. Bueno, pero yo, mire, creo que falló el internet. Yo amo los gatos, y ahora solo me han quedado 3, lastimosamente. Así que ando en búsqueda de más. Ahí si ven un gatito ahí, ¿verdad? Yo aquí ando en búsqueda de más. Ay, miren, ahí está el bebecito. Ay, oh, qué bonito. Ahí está Missy. Ah, no, es niña, ¿verdad? Missy. Yes, that's good. Ay, oh, es que me dan ternura los gatos. ¿Cómo no le van a ternura a los gatos? Tan chulo. Ay, qué lindo esos ojos, miren. Vaya, aquí está. Aquí de acá andan buscando. Hola. No, qué lindo, hola. Igual a la mía. Ese, no, no, no. Una chica igual a la suya me mató un perro a mí. Poquito. Ay, este qué es Félix. Pero este está bien grandote, ¿verdad? Es bien peludo, ¿verdad? No se ve muy bien. Félix dice: ya a mí no soy para las cámaras. Miren, Miguel. Yo soy el gato, dice Miguel. Ese Miguel Ángel que se puso la cara de gato. Él. Oh my goodness. Oh my God. Bueno, gracias también por mostrarme sus gatitos. Gracias por mostrar ahí su gato también, Miguel. Oye, bien. Ya, voy a continuar porque me van a decir el corporativo. Nadie te está pagando para estar viendo gatos. So I'm gonna continue with the class, ¿ok? Bien. Ok, ¿alguien más? ¿Qué va a decir el Dr. Cruiser? Como Candy pasó antes, ella me dijo, tú también quieres elegir a la persona que va a pasar después. Y yo, claro, Miss. Ok, so Candy, tell me who's going to be the next person. Ok. Ramiro, excelente. Ahí voy, solo voy a buscarla. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Yeah. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Wow. Muy bien, tanto de todos. That was really good, very good, excellent. Un aplauso, Ramiro. Good ya job. Funcionó la práctica en silencio. Solo a mí no me funciona. Okay, Ramiro, you choose the next participant, okay? Okay, María Julia. Okay. Ahí voy. Excelente. Very bad a bit of butter, but the butter very bad what bitter. So very bad a better butter, it and was very the butter very bad before. Excelente. La última se me traba. Vaya, le ayudo. Repito después de mí. And it was. Better. Than the butter. Very bad before. Excelente. Good job ahí. Solo la última línea, pero la vamos a perfeccionar. Yo sé que sí. Excelente. Thank you. Vamos a ir, María Julia. ¿Quién va a ser? Who's the next participant? Eric Josué. Ok, Eric Josué. Hola. Excelente. Ok. Very bad a before butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Excellent, good job. Solo repitamos la parte de a bit of butter. A bit of butter. Excellent. Good job. Excellent. La primera. No. Excellent. No, solo esa parte de beer. Good job. Eric, who's going to be the next participant?
Es el elegido, José Alfredo, con su Michi. Ok. Michi, ya fue. Ya se fue, se cola ni. Ok. Y ya. Ok. Very bad at Peter Butter. But the butter very bad was bitter. So but a better butter. And it was a better than the butter very bad before. Good job. Excelente. Aplausos para el compañero. Solamente que me puso una A, creo. Was a butter. Pero lo demás todo muy bien. Excelente. Yes, good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Okay. José Alfredo, vamos a escoger a la persona que va a cerrar con broche de oro. Así que dígame, José Alfredo, who's going to be the next person and the last person? Marjorie Angélica Ardón. Ok, Marjorie, cerrando con broche okay. de oro, Marjorie. No vaya a ser. Ok. Vamos. Very bad, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a bitter butter, and it was better than the butter, very bad before. Excellent, good job, that was really good, excellent. Yes. Y los que no aplauden, envidia de la mala, de la que no los deja dormir en la noche. Qué barbaridad. Y al rato estoy viendo que hay algunos que no aplauden, oh my goodness. Bien, bien, ok. Ah, una cosa, necesito que le hagan así, háganle así. Es que dice que reconoce gestos, esta cosa, pero no veo que reconozca. Háganle ahora así, como que me están levantando la mano, como que quieren participar. No, pero solo con la mano así, no. No levanten la mano ahí, solo así, háganle así. Ah, pues mentira, aquí le puse reconocer gestos, pero esto creo que no reconoce gestos. Es mentira. Pero se supone que si usted levanta la mano así, aquí me va a decir que usted está levantando la mano, pero no es cierto. Bueno, anyways, falló la tecnología, un fallo en la Matrix. Ok, we're gonna go now with May and might. Ok, this is a modal verb. Ramiro, pensé que estaba levantando la mano. So this is a modal verb, may and might. We have two modal verbs there. Y estos modal verbs nos ayudan un poquito también a hablar sobre posibilidades. Pero la diferencia entre ellos está en la probabilidad de que algo pase. Okay? So we have, let me show you. If you look there, okay, let me see. In the page number 24, we have may and might. So, I may ask for a refund. And I may ask for a refund. She might want a refund on those units. La diferencia principal aquí, para que no se hagan bolas, puedo darle mil explicaciones, pero yo lo que quiero es que no se me confunda. May se utiliza para cosas que son más certeras. Es una probabilidad, como dice, es posible que ella quiera un reembolso, dice en la primera oración. Aquí dice, existe la posibilidad o es posible también que ella quiera un reembolso en estas unidades, ¿ok? Entonces, en esas unidades. Realmente la posibilidad en español podría venir siendo la misma, pero en inglés may va a ser más probable que suceda y might no tan probable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, I may wake up early tomorrow. Yo probablemente me voy a despertar temprano mañana. Y aquí, I might mm,
go, I might get to work early. Probablemente voy a llegar temprano al trabajo. Es más probable que me despierte temprano que llegue temprano, pero existen ambas probabilidades, ¿ok? May, porque que uno puede levantarse temprano, pero el tráfico es terrible. Entonces, yo voy, pero que el tráfico me deje, ya es otra cosa, ¿right? Tenemos may and might. May, más posible, might, menos probable. So we have these examples here. And now we're gonna do this. He not be satisfied. Oh, la negativa sería may not o might not, ¿verdad? Vamos a hacer oraciones. We're gonna make sentences. He not be satisfied. Él no esté satisfecho. ¿Cree que podríamos usar might o may? May. He may not be satisfied. Might? Okay. Tenemos a might aquí. May o might. Okay, thank you. Yo usaría may, he may not be satisfied, si yo siento que el cliente de verdad no está satisfecho. O si el cliente me dice, mira, necesito ir a la sucursal porque quiero verificar algo del producto, puedo decir, he might not be satisfied. Okay? Pero ambos podrían ser correctos. Así que basados en esto, voy a dejar al libre de cada uno de ustedes que me completen el number 2, 3, 4, 5, and 6. Pero lo vamos a hacer siempre en groups. Así que tomé un screenshot para que podamos ir a trabajar. Y ya me están empezando las alergias, así que ya vamos con la loratadina. Teacher, solo una pregunta, Miss, perdón. Yes, tell me. la estructura para armar este tipo de oraciones es solamente el personal pronoun y luego may o might y el complemento. Jocelyn, muchas gracias por su pregunta. Thank you very much. Es muy válida, así que le voy a explicar algo, ya que Jocelyn no ha tocado el tema. Con la mayoría de modal verbs, y ya te lo voy a compartir acá para que vean la estructura. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Yes? Okay. Now, con la mayoría de modal verbs, no se agrega, a veces cuando tenemos dos verbos juntos, tenemos que agregar tú para darle acción al segundo verbo. En este caso, en este tipo de verbos, no. En este tipo de verbos no vamos a agregar tú, solamente vamos a agregar sujeto más el verbo modal, que sería modal verb. El verbo principal en su forma base. Y un complemento. Oh, wait. Ahora. Si quiero que sea negativo, I'm gonna do the same, solo que después del modal verb voy a poner not. Okay, like this. So for example, vamos a hacer un example with this one. She, oh, y aquí es muy importante, ya que tocó lo de la estructura también, Jocelyn, es muy importante que sepan que en la tercera persona no va a haber regla de la S. ¿Se acuerdan que en la tercera persona existe una regla que se agrega la S al final del verbo? Aquí no. Para la tercera persona, igual que con can, que lo veíamos ayer. She can, he could, she could. Okay. No se agrega S. Entonces podríamos, she might be there. Entonces, ¿se fijan que el verbo pero como yo no estoy poniendo el verbo en por la persona, sino que lo voy a poner en su forma base. ¿Y cuál es la forma base de be? Del verbo to be es be, ¿verdad? Entonces dejamos ahí, she might be there. Ahora, para hacerlo negativo, yo solamente voy a poner, she might not be there. Es posible que ella no esté ahí. She might not be there. ¿Sí? Entonces tenemos subject, modal verb, not, base form of the verb, en complement. Hagamos un ejemplo más para que les quede ahí. Con may ahora. They may pay tomorrow. Es posible que ellos paguen mañana. They may pay tomorrow, ¿ok? Vamos a la siguiente. They may not pay tomorrow. Dígame, Ramiro.
Ramiro, vi que tenía ahí su mano arriba. No sé si puedo ayudarle con algo. Excuse me. Para la pregunta solo se pone el verbo modal de primero y después el subject. Exactly. Just like that. Solo ese es el cambio. Ok, yeah. Gracias. Como lo mismo con Kenny Cool, ¿verdad? Could you help me? Yes. Might you be there? May I help you? O por ejemplo aquí, ¿verdad? May I help you? ¿Puedo ayudarte? ¿O podría ayudarte? Existe la posibilidad de que te ayude. Ahora, como les decía, que la diferencia principal... Ahí tengo el teclado en español. Y might funciona también para pregunta. A eso es lo que voy. Excelente, Ramiro. Gracias por preguntar también. A lo que iba es que aunque se puede decir la posibilidad de una es menos que la otra, para pregunta es más usado may, porque may también va a pedir permiso, ¿ok? Lo va a usar como pidiendo permiso. Y might más para expresar algo que no es muy probable que suceda. Así que en preguntas yo sería aquí como may I help you, ¿ok? Porque les decía también para ir al baño. Prefiero que me digan, may I go to the restroom, que decir, can I go to the restroom. ¿Se acuerdan de que les mencionaba ese ejemplo? ¿Ya? Ok. Bien, ya basados en esta lógica, vamos a hacer las preguntas ahí y después vamos a venir a compartirlas. ¿Ok? Aquí solo dice affirmative sentences en negative. Si tienen el not, es una negative sentence. Si lo tienen el book, está en the page number 24. Y si no, ahí está el screenshot. I think they share the screenshot in the WhatsApp group. Okay, let's participate and work together. Okay. Yo tengo por acá, Marnie. ¿No le llegó la invitación, Marnie? Ah, sí, perdón, que estaba buscando la imagen para compartirla. Ok, pero tiene la invitación, vale, ¿verdad? Te voy, okay, sí, sí. Excelente.
tiempo, pues, ¿verdad? Porque lo que queremos, lo que yo quiero decir, hey, ¿qué se hizo la? Ah, es que como lo estaba escribiendo desde es Zoom. Cierto. Ajá, aquí se está, borró. ¿Verdad? Miss. Estaban hablando del objetivo y cuando yo vine cambiaron el objetivo. No, es que estábamos diciendo que es bien subjetivo. Ah, subjetivo y objetivo. Y... No, es que, o sea, le estaba expresando lo que yo creo, ¿verdad? Que es bien, y depende cómo yo quiera decir las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, a la hora de que la otra persona esté escuchando, él va a decir, ¿cómo siente? Hey, este me está dando órdenes, ¿verdad? Uh-huh. No sé, eso es lo que yo creo. Y para mí, may I come in, ¿verdad? Puedo entrar. May I help me, please, es más, todavía más polite, ¿verdad? Que could you help me. Yeah. No sé, creo yo, ¿verdad? Yeah. Ahora, este de may y might, híjole, todavía no, yo personalmente no le hallo mucho la diferencia. Para mí todos aplican como may o might. Ya, yeah, radica más que todo en la posibilidad, pero... Espérenme. Por ejemplo, la 4, number 4, que dice ahí. Yo ahí sí pondría como might. You might recommend. Podría ser, ¿verdad? Sí. Ahora, en el 5 también yo podría poner might, porque dice ahí, el mesero puede estar en un apuro, o sea, así como apurado, ¿verdad? Puede andar en apuro. Ahora, yo no sé si el mesero está en apuros, ¿verdad? O sea, no es 100% seguro que eso sea así. Por lo que yo también utilizaría might en el aspecto ese, ¿verdad? De que no es la probabilidad muy grande. Es que perdón, lo que lleva un poco a confusión es como que queda un poquito a criterio de la persona. A criterio persona de exacto. Es eso es lo que estaba diciéndole yo, que a mi parecer era subjetivo, pues. Vaya, ya les voy a explicar un poquito más con una, voy a ver si tengo una tabla ahí para ver cómo los usos, así como lo hice con Curry Ken, para ver si puedo explicarles más que más en cada detalle, ¿verdad? Porque made in mind quedó, perdón, ¿cómo se llama? Canical quedó claro, ¿verdad? Con la explicación que nos dio ahora aquí, sí. Ya vamos a regresar a la sala principal y ahí les voy a dar como más ejemplos que tal vez les ayuden a identificarlo más rápido, ¿ok? Thank you, Miss. Excelente.
Vamos a explicar más a detalle may and might. ¿Ok? Nos vio perdido la tiz. Perdón, la mis. Un poco. Pero es que miren, así como decía Ramiro también en el grupo donde estaba él, es bien subjetivo. No es que realmente sea de una manera u otra. Por eso yo les decía, o sea, existe la posibilidad que sea uno, existe la posibilidad que sea el otro. Para preguntas, yo utilizaría más may, pero también might es posible. Así que ahora voy a explicarles como tal vez para dar un poquito de detalle, pero igual, ser bien subjetivo, como dice el compañero. Vale. Dice may and might. Aclarando aquí, may and might can normally be, wait, ahí está. May and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning. Y ahí dice literalmente, may and might pueden ser intercambiados sin que exista una diferencia grande en el significado. ¿Ven? Ah, vale. O sea, lo mismo, pueden ser intercambiados. However, might often implies a smaller chance of something happening. Pero might significa las posibilidades de que algo pase son menos. ¿Yeah? When expressing possibility. It may rain. Es un 70%, o sea, por decir, no es que literal es un 70%, pero hay más probabilidad de que llueva. Pero it might rain, yo diría que hay un 40% de probabilidad de que llueva. O sea, y más, cuando utilizamos might, si les puede ayudar esto, es más probable que no. O sea, le están tirando más que a no va a pasar algo. Pero cuando están utilizando may, están dando más posibilidad de que algo pase, ¿sí? Si quieren tomar un aspecto, yo tomaría ese. Por ejemplo, si existe una posibilidad muy grande de que ustedes aprendan inglés, yo diría que you may learn English. You may learn English. Y gracias. Yo sé. La primera es la que le creo, Miss. You may learn English. Yo sé que van a aprender el inglés. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Might lo podríamos utilizar porque, por ejemplo, ¿qué podría pasar mañana que sea might? Hay más probabilidad que no pase que pase. I might get out of work early tomorrow. Existe una probabilidad de que mañana me dejen salir temprano del trabajo. Es más probable que no, que sí. Ok, no creo que me dejen salir temprano. Creo que hasta más tarde porque va a haber reunión. Ok, Nen. When expressing wishes or giving permission, only may is used. Aquí sí solamente may. Miren, para que eso ya exista un poco más de claridad. When expressing wishes or giving permission. Cuando vamos a expresar un deseo que tenemos, ¿ok? O dar permiso de algo, si decimos may. Ya le voy a dar ejemplos en la siguiente slide que le voy a presentar. Pero primero quiero ir con esto poco a poco. Uses of may and might. ¿Para qué se utilizan? Y se utilizan todos, ¿ok? Aquí puedo usar may and might. For possibility, it might rain later, so take an umbrella. Puede que llueva, se ve como que hay 40% de probabilidad, pero yo llevaría una umbrella, right? Give permission, también podemos usar may aquí, pero entonces hay más probabilidad. Give permission, you may have another cookie if you like. Aquí, como dice, cuando damos permiso, sí solo vamos a utilizar may, yes? Cuando damos permiso. Por ejemplo, si yo le digo, mire, ya le entregué el trabajo, ¿puedo irme? Yes, you may go. Ya se puede irse. You may go. Pero no puedo decir you might go, porque sí, el permiso es concederlo. May go. And ask for permission. May I borrow your pen, please? ¿Podría yo agarrar tu lapicero, por favor? Express wishes. Y también cuando expresamos un deseo, dijimos que solo íbamos a utilizar may, no might. May the new year bring you happiness. El que el año nuevo te llene de felicidad o te traiga felicidad. Okay, may. Y may puede utilizarse al inicio de una oración. En cuanto respecto a lo que me preguntaba Jocelyn, ¿verdad? ¿En qué orden iba? ¿Puedo ponerlo al inicio de una oración para expresar un deseo? ¿Ok? Les repito. May puede ir al inicio de una oración para expresar un deseo. Yo no sé si aquí tengo personas que sean fanáticas o por lo menos que hayan visto las películas de Star Wars. Nah. Ah, bueno.
Ah, pues no les puedo explicar ese ejemplo. Yo porque, miren, Estados Unidos es una gran cosa. La fuerza es usted lo que celebra el 4 de mayo. Ajá, exacto. May for the force musical. Ah, bien, Rodrigo, anda bien culturizado, me llega eso, I like it. Yes, may the fourth be with you. Yes, en inglés se dice may, como the force be with you. Es que es un juego de palabras, se los voy a enseñar. Es como un chiste interno de la gente de Estados Unidos y lo celebran, de verdad lo celebran. Bueno, les voy a mostrar. En la película de Star Wars dice así, mire. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo, ¿sí? Que la fuerza esté contigo. May the force be with you. Okay. Pero may también, ¿qué significa may? A ver si alguien sabe qué significa may aparte de posibilidad. Mayo. Mayo. Entonces, la gente dice may the fourth, ajá. May, mayo 4. May the fourth be with you. Be with you. Entonces hacen el juego de palabras que se parece mucho. May the fourth be with you. May the fourth be with you. ¿Ven? Muy similar. Fourth, fourth. 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 Entonces ellos hacen este juego de palabras y celebran ahí, ¿verdad? Es como un juego que ellos tienen. Por eso les decía, por eso se dice May the fourth be with you. Que la fuerza esté contigo, que el año nuevo le brinde felicidad. Se ven, no lo traduzco literalmente en el español, pero está ahí la posibilidad. And then we have to speculate about past actions. Para especular algo del pasado. She is late. She may have missed her plane. Probable que ella perdió su avión. Ahora, aquí sí está como like a little bit more like explain, más explicadito para que ustedes lo entiendan. May and might. ¿Cuándo puedo utilizar los dos? ¿Cuándo no puedo utilizar uno de ellos? Que es lo mismo que estamos explicando ahí arriba. Use to express what is possible, factual, or could be factual. Use to express what is counterfactual, hypothetical, or remotely possible. Es lo mismo, again, es la misma cosa, pero este le va tirando más al lado negativo. O sea, es más probable que, por eso aquí dice, factual, contrafactual. ¿Yes? O sea, algo que puede pasar, algo que es un hecho real, algo que no puede ser un hecho real. O sea, lo mismo, pero este va tirando al lado más positivo y este al lado más negativo. You may go home now, John. Podrías irte a la casa ya, John. I might be a few minutes late. Puede ser que llegue un par de minutitos tarde. Puede que no, porque estoy a tiempo. Pero el tráfico, I don't know. Sí que hay más probabilidad de que no llegue tarde que de que sí llegue tarde. When asking permission. Asking for permission. Para preguntar, y esto es muy importante, porque ella decía que dar permiso solo se puede decir con may. Pero para pedir permiso podemos decir, may I go to the movies tonight? ¿Podría ir a las películas hoy? Might I make a modest suggestion? ¿Podría yo hacerles una sugerencia? ¿Okay? Modestamente. Ahora, para dar permiso, no. Solo digo, thank you, you may go now. Gracias, ya se puede retirar. Pero acá no puedo usar might, ¿ok? Para que quede claro eso. No puedo usar might en este caso. Now, request and suggestion para peticiones y sugerencias. When politely or formally making a request, y aquí aplica para los dos, asking for information or making a suggestion, may is regarded as preferably to may. Se puede utilizar los dos, pero en este caso es más polite decir might, ¿ok? Como lo decíamos con Karen Good. Es más amable decir might. De hecho, en las películas que salen de antes, seis series que ustedes ven que sean de antes o que sean así como inglesas, el might es muy utilizado. Might es más utilizado. May we use your office for a few minutes? ¿Podríamos utilizar tu oficina por un par de minutos? Might I borrow your pen? ¿Podría? Por favor, pongámosle ahí que dice, pero no dice. Tomar prestado tu lapicero. ¿Ok? So might lo vamos a tomar un poquito como más de formalidad. Pero ambas se pueden utilizar. Wish.
If you want to express a wish or hope, then may is always the correct word. Como el ejemplo que veíamos, may the force be with you. May you have a happy birthday. También que tengas un feliz cumpleaños. May you have a happy birthday. ¿Está tal vez un poquito más claro? Yes, miss. Les veo cara de que sí, pero que no, pero no le voy a decir que no, pero... pero por si sí, a los que tienen la cámara encendida, ¿verdad? A los que tienen la cámara apagada, I don't know. Por eso me gustan las cámaras encendidas, porque las caritas son más sinceras que las palabras. Yo les digo, ¿entendieron? Y me hacen... I don't know, ¿verdad? Ramiro. Factual, Miss dijo que factual era... hecho real. Hecho real. Uh-huh. Yo pude traductor y dice objetivo, factual. Pero objetivo no objective. Un objetivo como de decirte objetivo de un trabajo. Este es el objetivo de esta clase. No. Factual es como objetivo, como mi opinión es objetiva. Por eso es un hecho real. Factual. Ok. Un hecho, perdón. ¿Cómo? Factual. No está de un lado ni de otro, es algo objetivo. Yes, factual. Gracias. Yes. Yeah. Okay, so, miren, para que no les cause tanta confusión, solo piense que might siempre va a tirar más al lado negativo, o sea, que algo es menos probable que suceda, y may siempre va a dar al lado más positivo, si es más probable que eso suceda, okay. Digo, si veo las nubes así todo oscuro y está haciendo viento, yo no podría decir it might rain, might, no puedo decir might porque ay, tal vez llueve, ¿verdad? Ya le están cayendo las gotas. Ajá, ya encima, ¿verdad? Y todo el mundo corriendo a entrar la ropa y yo, it might rain, ¿verdad? No, it may rain. Yeah. So, ahí lo decimos con may. Pero digamos, estoy como a 2 cuadras del lugar donde voy a llegar, pero hay un tráfico enorme, pero faltan 5 minutos para que llegue la hora. Yo podría decir may, right? Porque probablemente llegue a tiempo. Pero si hay tráfico, a menos que alguien me vaya manejando y yo me voy a pie a 2 cuadras, las hago en 5 minutos más rápido que llegando en el carro, ¿verdad? A veces es más fácil andar a pie. Pero por eso utilicemos así. Pensemos might como algo que va más a lo negativo y may algo que va más a lo afirmativo. ¿Ok? Voy a confirmar asistencia because it's late. No me había fijado. It's late. Ok. Anida Mali se conectó. ¿No? O no sé si está de oyente. No sé, ¿y alguien la vio entrar a los grupos, no? Yo creo que entró. Entró, ¿verdad? Vaya. Sí, entró. Y sí estaba entrando. Eric Giovanni Jiménez. Present teacher. Iván Alberto Castillo Alas. Present teacher. Johnny Alexander no se conectó. Jonathan Josué. Oliva Ríquez. Jonathan Josué, ahí está. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Excellent, okay. That will be it. Los demás ahí están presentes. Excellent. Thank you very much for being here, and I will see you tomorrow. Vamos a mimir. Let's go to mimir. Bye-bye. 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 Have a good night. Bye. Que tengan una buena noche. Good bye-bye. Night. Take care. Bye. Bye-bye. Son pink.